Y bien, continuamos con información del espectáculo y hoy está con nosotros Ben y Caboren, que nos vienen a platicar sobre un proyecto cinematográfico que se grabó no solamente en México, sino en Latinoamérica. Estamos hablando de Hollywood.com y aparte otro proyecto que también estarán participando acá en San Carlos. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, me gustaría que platicaran un poco sobre este proyecto. Mika, que es actriz y directora de esta cinta, pues bueno, ella tiene ya una trayectoria desde muy pequeña, pues está participando también en esta cinta que viene a ser un algo diferente lo que se hace aquí en México de los latinos, ¿no? Me gustaría que platicaran primero de qué trata Hollywood.com. Hollywood.com es de, hay dos compañías que está tratando de hacer la misma película de los mayas. Entonces, uno está tratando a finir antes que la otra. Okay. Entonces fue mucha confusión y mucho, ellos llegan a Latinoamérica y la Hadi está, un Hadi que está robado y los ellos tienen que regresar a Los Ángeles y tratar de recuperar la Hadi que fue robado y ya fue muchas locuras. Al final de cuentas estamos hablando de una comedia y una aventura de lo que vivimos acá en Latinoamérica. Algo muy divertido que toda la gente va a poder ver en pantalla. Mika, pues bueno, aparte de participar desde hace mucho tiempo como actriz, está haciendo la dirección de esta película y me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu experiencia de filmar acá en México. Me gusta el México por su gente, por historia, cultura. Yo creo, muy bien, todos. Y lo bueno es que la van a retratar dentro de esta historia, ¿no? Esta cultura, estas vivencias que ustedes tuvieron, lo vamos a ver en pantalla. Una cosa diferente, no violenta, no cuestiones sangrientas, ¿no? No, es histérico. Y esta es una cosa de, hay un shaman que viene a Estados Unidos y entra sin nada y ellos preguntan y da él la chance a hacer el film y él cambiar completamente y el fin del film, él es un hombre super, con super éxito, super rico y ya está parte de uno de más grandes productores de Hollywood. Wow, oye, yo creo que eso es importante, ver a los latinos de una forma distinta en Estados Unidos, más allá de lo que normalmente vemos en pantalla, ¿no? Y bueno, aparte de esta promoción que están haciendo en este momento de Hollywood.com, también va a haber proyectos futuros acá en Sonora, en San Carlos, ¿no? Exactamente. Tenemos, en el principio del año, tenemos planes a comenzar con películas de niños y va a estar filmando aquí en México y va a ser muy bonito y va a ser algo de todo positivo para los niños y para también va a ser un niño de Estados Unidos y uno de aquí de México que son primos y va a ser una cosa muy, muy bella y muy positivo. ¿Para cuándo más o menos estaríamos ya viendo proyectado en cines lo que podría ser esta película? Estamos esperando en 4 semanas, 5 semanas, que si ya van a pasar los cines aquí en México. Pues yo creo que va a ser una buena opción de que ustedes disfruten una película diferente en el caso de Hollywood.com. Muchísimas gracias por habernos visitado. Algo que quisieran comentarle a la gente o invitarlos a que los sigan y los vean, ¿no? Perfecto. Hola México, gracias y gracias. Disfrutar en la película Hollywood.com. Es aventura loca. Así es, va a ser una aventura muy loca para todos ustedes. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más espectáculos.